El día de hoy le haremos talacha a esta NK 800 de la marca CF Moto y vamos a hacer lo que se llama un cat delete o remover el catalizador. ¿Para qué hago esto? Pues básicamente para mejorar el sonido, incrementar los decibeles y pues reducir un poco el peso, ya que el catalizador que trae de stock pues es un poco pesado. Este es el tubo de enlace que encontré en AliExpress por menos de $60. Bueno, pues vamos a tratar de mostrar el sonido de encendido en frío, aún con el catalizador, para que podamos hacer una comparativa. Estos son todos los tornillos que deberán quitar. Muy fácil, ¿no lo creen? Otro tornillo es este, lo tenemos que quitar. Y más abajo tenemos otro tornillo. Para los tornillos de la brazadera de aquí y de acá, podemos utilizar una punta Torx, que es T40. Para los tornillos que sostienen el escape y el catalizador, utilizaremos un dado de media pulgada, me parece. O también funciona una llave del 13. Comenzamos a quitar con mucho cuidado todos los tornillos, utilizando el dado de media para los del escape y catalizador y la punta Torx T40 para las abrazaderas. Con esos dos tornillos podremos liberar el escape y ponerlo en otro sitio para que no se raye. Esta es la abrazadera, guárdala. Con la punta Torx quitamos la abrazadera de abajo, es esta papu. Con la llave de 13 quitamos el otro tornillo, este está muy escondido por eso no usé el dado de media. Retiramos los otros dos tornillos con la ayuda de la matraca y el dado de media, de esta manera podremos liberar el catalizador o mofle. Y este es el catalizador, es bastante pesado, y comparándolo con el reemplazo, pues es muy notable la diferencia de peso. Tenemos que remover del catalizador este gasket o este empaque metálico, ya que nos va a ayudar a que selle bien la junta de nuestro nuevo tubo, ¿no? Entonces esta pieza es muy frágil. Removemos con muchísimo cuidado el empaque o gasket y se lo colocamos a nuestro tubo de enlace. Este empaque sirve para evitar fugas en el sistema de la moto Papus. Mucho ojo. ¿Recuerdan el tornillo que quitamos con la llave 13? Ese nos servirá para sostener nuestro tubo de enlace. Ahora, sostenemos el tubo de enlace con la ayuda del tornillo. Lo dejamos flojo para poder acoplar bien las juntas y colocar las abrazaderas con sus respectivos tornillos. ¡Yuf, papu, estos y que es entretenimiento biker! Apretamos muy bien las abrazaderas para evitar fugas. Colocamos el escape y utilizamos su tornillo para sujetarlo, no apretarlo al tope para poderlo manipular y acoplar a gusto con nuestro nuevo tubo de enlace. Colocamos y apretamos la última abrazadera. Bien firme. No olviden guardar los dos tornillos y las cuatro arandelas que sobraron. Estas te servirán si después quieres ponerle el catalizador. Bueno, vamos a probar los resultados después de haberle hecho el cat delete. Vamos a ver el encendido en frío, qué tal suena. Se escucha increíblemente diferente, mil veces más agresivo, 100% recomendada la modificación. Vamos a acelerarlo un poquito para ver qué tal. Brutal, brutal el cambio, de verdad, brutal. No tengo palabras, gracias.